Bueno amigos, continuando con nuestro tutorial, ahora lo que vamos a hacer es probar que esto realmente esté funcionando. Entonces vamos a crear aquí un main, método main, public static void main, y vamos a probar que está funcionando correctamente este método de crear producto. Entonces vamos a crear una instancia de modelo productos. Voy a ponerle mps igual a new modelo productos. Ok, vamos a decirle mp.crear producto y eso requiere un producto, entonces voy a decirle new producto. Este de aquí, obviamente, el ID le pongo 0 porque no es necesario a la hora de crear producto. El nombre le voy a decir acá nombre. Después viene la descripción, te voy a ponerle acá descripción para ver que todo esté esto guardando correctamente. Aquí un precio, voy a ponerle 1.0, ponerle que es un tipo float. Después vendría, después del precio viene la categoría, entonces acá categoría. Después de la categoría vendría los detalles, entonces acá detalles. Después de los detalles viene los reviews, entonces aquí acá reviews. Después viene el tamaño, lo voy a poner un nombre cualquiera, 6. Después del tamaño viene el color, entonces voy a ponerle blanco. Después vienen las imágenes, entonces imagen 1, voy a copiar y pegar esto, control C, control B, aquí pongo 2, aquí pongo 3, aquí pongo 4 y por último aquí pongo 5. Vamos a comprobar que todo se esté instando correctamente. Entonces aquí, como esto es un booleano, lo podemos imprimir, entonces vamos a hacer un system.out y vamos a imprimir este método de crear producto. Aquí lo cerramos. Ok, ahí nos tiene que imprimir verdadero o falso. Guarda y lo vamos a ejecutar. Entonces clic derecho, run file, esperamos y true, listo. Entonces está funcionando todo perfectamente. Entonces nos vamos a ir a la base de datos y vamos a seleccionar todos los productos y ya debería aparecer ese que acabamos de crear. Entonces vemos acá nombre, acá descripción, el precio 1 que fue lo que le pusimos, acá categoría, acá detalles, acá reviews, el size 6 blanco y las imágenes. Ok, todo está funcionando perfectamente. Entonces podemos continuar. Vamos a borrar ese producto que acabamos de crear. Entonces vamos a decirle, voy a minimizar esto acá, delete con productos donde ID producto igual a 2. Ok, es el que vamos a eliminar y ya lo hemos eliminado. Listo, volvemos acá y vamos a borrar por supuesto esto de acá, lo vamos a quitar. Vemos que todo esto está funcionando perfectamente. Vamos a guardar. Ahora vamos a crear otra carpeta o otro paquete, es Java Package, y esta se va a llamar controlador. Y vamos a crear un controlador a productos, entonces new Java class, entonces controlador productos. Ok, y aquí en controlador productos vamos a crear un método, entonces public boolean crear producto. Eso me va a pedir que le ingrese un producto, por supuesto. Abro y cierro. Y aquí voy a crear una instancia del modelo. Entonces, modelo productos. Le voy a poner, esperemos que no me esté importando modelo productos. Ok, entonces ahorita no importamos. Modelo productos. MP lo voy a poner. Es igual, lo voy a poner modelo. Modelo P. Es igual a new modelo productos, abro y cierro, y aquí simplemente le digo return modelo p punto crear producto y le paso pues el producto que estoy pasándole por el parámetro, y de esta forma ya estamos creando un producto, perdón, entre nuestro controlador. Ahora lo que vamos a hacer es crear una vista para poder crear productos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos aquí, vamos a cerrar esto que dice Source Package para no confundirnos, y vamos a
irnos a donde dice web page. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle new JSP. Y aquí en el JSP vamos a decirle crear producto. Así es como se va a llamar nuestro JSP. Y vamos a decirle finalizar. Ok, ya se creó correctamente. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un formulario en el cual vamos a poder ingresar nuevos productos a nuestra base de datos. Ok, entonces aquí vamos a ponerle, en vez de Hello World, pues nuevo punto. Después vamos a crear el formulario. Entonces vamos a crear un formulario. Ok, vamos a decirle que va a tener el método POTS. El action todavía no se lo vamos a poner, entonces aquí déjelo vacío. Y aquí, cuidado, van a tener que tener cuidado aquí, porque lo que vamos a hacer es vamos a enviar imágenes al servidor. O sea que tenemos que ponerle el encoding multipart from data para que pueda enviar datos de tipo file a nuestro servidor. Y el nombre que le vamos a poner al formulario va a ser FRM nuevo. Le damos OK. Y vamos a ponerle un ID también para después usarlo con Ajax. Entonces vamos a decirle FM y un de piso nuevo. Ok, ahora sí podemos empezar a crear los campos de ese formulario. Vamos a crear entonces una tabla. Vamos a crearla, no sé si crearla así. Vamos a crearla mejor, rápido así, con código. Vamos a cerrarla. Vamos a crear una fila de R. La cerramos de una. Y dentro de esa fila vamos a crear una columna. La cerramos también de una vez. Y vamos a crear aquí un label. Entonces, la etiqueta label. Lo cerramos. Vamos a darle la propiedad for. Y aquí le vamos a poner. El primero es el nombre. Dos puntos. Vamos a copiar y pegar. No, vamos a hacerlo. Aquí abajo cerramos y vamos a crear aquí un input de tipo texto que tenga un name que sea nombre y que tenga un ID que sea nombre. Ok, cerramos el input y ahora vamos con el segundo campo. Entonces vamos a copiar y pegar toda esta fila. La pegamos aquí abajo, pero aquí ya no sería nombre, sino que sería descripción. Y aquí vamos a decirle, ya no va a ser un input, sino que va a ser un text area. Entonces vamos a borrar todo esto y vamos a poner text area. A ese text area le vamos a poner, ¿cuántas columnas le ponemos? Vamos a ponerle 30 columnas y vamos a ponerle filas, unas 6, que no sea tan grande. Después vamos a ponerle también un name, que va a ser descripción. Vamos a ponerle un ID, que va a ser descripción. Y cerramos el text area. Después de ese text area vendría lo que es el precio. Entonces para el precio sí nos sirve este de aquí. Entonces vamos a copiar y pegar toda esta fila. Control C, la pegamos aquí abajo, control B. Y simplemente ponemos aquí precio. Y cambiamos el name y el ID por precio. Precio, aquí precio. Después del precio viene creo que la categoría. Entonces la categoría, control B. Ya saben que si tuviéramos una tabla para las categorías, pues tendríamos que crear, en vez de una cajita de texto, para ingresarla, crearíamos un combo, ¿sí? Un combo que me desplegara todas las categorías de la base de datos. No vamos a hacerlo en este tutorial, si no se nos alargaría demasiado. Entonces, pero si quieren, podría hacerlo en un tutorial más adelante. Entonces me escriben si quieren que haga algo así parecido. Entonces aquí sería categoría. Y aquí vamos a ponerle name categoría. Y aquí name, el ID, también le ponemos categoría. Después de la categoría siguen los detalles. Los detalles son de tipo text area. Entonces vamos a copiar esta segunda fila que teníamos acá y la pegamos aquí abajo. Y esto sería dos detalles. Los detalles tienen
30 columnas en fila, vamos a dejarlo exactamente igual, no vamos a cambiar nada. Aquí vamos a cambiarle por detalles y la descripción, también vamos a poner detalles. Seguimos, después de los detalles sigue los reviews, que también va a ser de tipo tesaria. Entonces, reviews, y aquí simplemente cambiamos por reviews, al igual que acá, reviews. Y después viene el tamaño, acuérdense que es un número, entonces vamos a generarlo. Entonces vamos a generarlo, voy a copiar este de aquí, esta fila aquí, que es el input de tipo texto, entonces control C, la voy a pegar aquí, control B, y aquí voy a poner size. Y por supuesto esto ya no va a ser de tipo texto, sino que va a ser un combo que va a ser un select, pero vamos a generar los números con un for de Java normal. Entonces vamos a abrirlo, vamos a crear un select. A ese select le vamos a dar, por supuesto, un nombre. Entonces vamos a ponerle, qué pena, name size. Ok, vamos a ponerle también un ID que se llame size. ID que se llame size. Vamos a cerrar el select acá. Qué pena, me está fallando aquí un dispositivo. Ok, voy a continuar. Cierro mi select y aquí los options los vamos a generar mediante un for, como les estaba comentando. Entonces vamos a abrir etiquetas para colocar código Java. El código Java se pone dentro de estas etiquetas y ahí vamos a empezar a colocar todo el código que necesitemos, ¿sí? Todo el código Java que necesitemos. Entonces vamos a crear un for, entonces int i igual a 0 para i menor. Entonces vamos a generar, no sé, unos 20, o sea, del 1 al 20. Entonces vamos a generar desde el 1 menor igual a 20 al 20, ¿sí? Y incrementamos ese for, vamos a abrirlo, y cuando abramos ese for pues vamos a crear las opciones. Entonces option, abrimos el option, lo cerramos, y dentro de ese option vamos a ponerle, por ejemplo, aquí value, vamos a decirle igual, y aquí vamos a, ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Y por supuesto tenemos que cerrar el for, entonces vamos a abrir aquí para colocar el código JSP o Java, mejor dicho. Vamos a cerrarlo, el for, este es el de cierre del for, aquí lo habíamos abierto. Y aquí en value vamos a abrir para colocar código y vamos a decirle igual ahí para colocar esa variable, y lo mismo acá. Entonces abrimos y vamos a decirle igual ahí, ¿sí? De esa forma yo puedo poner variables. O sea, ¿por qué me está generando? Vamos a guardar. Bueno, ya guardó, ya quito el error. Ahí listo, aquí cierro el cell y cierro, por supuesto, la fila y cierro, perdón, cierro la columna y cierro la fila. Entonces vamos a guardar y vamos a revisar que esto haya quedado bien. Entonces vamos a abrir, vamos a compilar nuestra página. Espera, cierra aquí. Esperemos que inicie el servidor. Como les digo, es un for básico. Si lo cambia es, vamos acá a tutorial productos, ok. Y aquí tenemos que entrar a tutorial productos, a crear producto JSP. Entonces vamos a ir allá, crear producto.jsp. Esperamos y vemos aquí que tenemos el formulario y esto es lo que estamos haciendo, ¿sí? Que nos genere el size desde el 1 hasta el 20 con un for, ¿sí? Eso fue lo que hicimos con el for. Para no colocar 20 options, pues simplemente lo generamos con un ciclo. Si necesitáramos, por ejemplo, 30, pues pondríamos aquí que sea desde 1 hasta 30. Vamos a actualizar y vemos que ya tenemos hasta 30, y así sucesivamente. O sea, estamos colocando código Java aquí dentro de esto. Es como si en PHP colocáramos aquí un for también y generáramos esos valores. Es exactamente lo mismo. Una vez que tenemos el tamaño, pues creo que sería el color. Entonces vamos a crear otra, al color lo podemos crear en un campo de tipo texto. Entonces copiamos esto, lo pegamos
Entonces aquí sería color y aquí sería color, por supuesto, y aquí color. Y después tenemos el input de tipo file, ¿no? Que es para subir las imágenes. Entonces aquí tenemos imágenes. Aquí ya no va a ser de tipo texto, sino que va a ser de tipo file. Al nombre, como vamos a mandar muchas imágenes, pues va a ser un arreglo. Entonces vamos a decirle file, un arreglo, y vamos a ponerle un ID que se llame archivos, y tenemos que decirle que es de tipo para poder enviar múltiples archivos mediante este control. Por eso ponemos múltiples. Si no colocáramos esto, solo nos permitiría enviar un archivo mediante ese tipo, mediante esa caja de tipo file. Y por último vamos a poner un botón. Entonces vamos a pegar lo que teníamos, que era este, ¿sí? Sino que aquí ya no vamos a poner label, sino que el primero lo vamos a dejar vacío, y en el segundo vamos a poner input de tipo submit. Se va a llamar para que nada, vamos a poner un value, vamos a llamarlo crear producto. Y aquí vamos a ponerle un ID, que por supuesto se va a llamar también btn crear producto. Ok, de esta forma pues ya tendríamos nuestro formulario. Vamos a guardarlo y vamos a recargarlo a nuestra página web, y vemos que aquí ya tenemos todo de manera correcta: el nombre, la descripción, para el precio, para la categoría, para los detalles, para los reviews, para los tamaños, color, y algo donde podemos elegir múltiples archivos, ¿sí? Como podemos ver aquí, si abrimos esto, pues vamos a poder seleccionar múltiples archivos. Entonces aquí, por ejemplo, si seleccionamos estos cinco archivos, te nos va a decir 5 archivos. Ok, de esta forma ya hemos terminado con nuestro formulario para crear productos. En el próximo video tutorial lo que vamos a hacer es ya empezar a enviar los productos a nuestra base de datos y subir las imágenes al servidor. Eso es lo que vamos a hacer en el próximo tutorial. Voy a dejar este hasta aquí porque ya van 18 minutos. Espero que les esté gustando, y nos vemos en el siguiente.